Noticias de última hora, preste mucha atención. Construye insta a Daniel Noboa a no negociar con los grupos delictivos y propone a ADN apoyar el proyecto de enmienda para extradición de criminales. La bancada de Construye le pide al mandatario cumplir con el Plan Fénix, parte de su promesa de campaña. Tras la revelación de que un grupo delincuencial organizado que opera en el país envió vía correo electrónico a funcionarios del gobierno y asambleístas una supuesta solicitud de acuerdo de paz, la bancada del Movimiento Construye pidió al presidente Daniel Noboa no negociar con criminales. En toda negociación ambas partes ceden algo para ganar algo. Nuestra pregunta, ¿qué piensa ceder el gobierno y qué es lo que realmente piden las organizaciones criminales? Lo apoyaremos en leyes más duras, en su proyecto de cárceles en alta mar, y estamos listos con la enmienda constitucional para la extradición de criminales, dice parte del comunicado difundido la noche del 6 de diciembre. El documento contiene varios pedidos específicos a Noboa, tales como no negociar con delincuentes, cumplir su plan de seguridad denominado Fénix, implementar la cárcel en alta mar para los criminales más peligrosos, fortalecer el sistema de inteligencia, la creación del grupo de tarea especial con apoyo internacional. Compartimos con usted una honda preocupación por los asesinatos a políticos y cientos de víctimas inocentes de este enfrentamiento criminal. Trabajemos juntos en reformas normativas para la extinción de dominio, juicios expeditos, cárceles de máxima seguridad y la extradición de criminales, proyecto de enmienda constitucional que se encuentra listo y que esperamos contar con el apoyo de la bancada de su partido, Alianza Acción Democrática Nacional, en la Asamblea Nacional, se añade en el comunicado. En más noticias. Dar paso a la extradición de ecuatorianos con la condición de no aplicarles la pena de muerte propone Daniel Noboa en la pregunta 1 de su segundo envío a la Corte Constitucional. Expertos del derecho mencionan que si bien la intención del mandatario es buena, pudo haberse enfocado solo en delitos de narcotráfico o de crimen organizado. Permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana, con la condición de que no se les aplique la pena de muerte ni otras penas inhumanas, crueles o degradantes, es lo que busca el presidente Daniel Noboa en su proyecto de consulta popular con la primera pregunta de las 9 que envió en la segunda tanda entregada a la Corte Constitucional. Expertos del derecho mencionan que, si bien la intención del mandatario es buena, pudo haberse enfocado solo en delitos de narcotráfico o vinculados al crimen organizado, como se la planteó en el 2023, en el gobierno anterior. Sin embargo, subrayan que es una herramienta totalmente necesaria en estos momentos. El 5 de febrero de 2023, los ecuatorianos rechazaron en las urnas aprobar la extradición de sus connacionales. En esa ocasión, el entonces presidente Guillermo Lasso planteó conceder la extradición de ecuatorianos que cometieran delitos vinculados con el crimen organizado transnacional en procesos que respetaran los derechos y garantías. Él no ganó en la pregunta con más de 52%. La pregunta del gobierno actual no hace énfasis en los delitos del crimen organizado y dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el anexo 1? En el anexo mencionado se establece que, de ganar el sí, se enmendará la Constitución vigente sustituyéndose su actual artículo 79 por el siguiente, art 79. La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y, en lo no regulado en aquellos, por la ley. La extradición se concederá por los jueces establecidos en la ley, a solicitud de autoridad competente, por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. No se concederá la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales. Asimismo, la pregunta dispone que se reforme la ley de extradición y se derogue el artículo 4, que actualmente dicta que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano, y que en el 5, que menciona los casos en los que no se permitirá la extradición, se sustituya la palabra extranjeros por personas. En más noticias. Noboa a trabajadores de TC Televisión, les prometo que no volverá a pasar. La tarde de este 12 de enero, el presidente Daniel Noboa llegó a TC Televisión en Guayaquil para conversar con los periodistas y trabajadores atacados por supuestos terroristas el martes pasado.
El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, para recorrer los estudios y conversar con los trabajadores que fueron atacados por un presunto grupo terrorista el 9 de enero. El mandatario fue recibido por directivos del canal, quienes lo acompañan en el recorrido, así como periodistas de medios internacionales. Noboa llegó con el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, y el gobernador de Guayas, Alberto Molina. Durante el recorrido, el presidente constató las huellas de los disparos en las puertas del canal, así como los daños registrados el día de la incursión armada. «Les prometo que no va a volver a pasar», dijo el presidente. En más noticias. Amigos, los controles migratorios iniciaron en el puente internacional de Romichaca para impedir el ingreso al país a los extranjeros que no poseen su pasado judicial. La revisión del documento va a la par con una campaña de socialización del acuerdo ministerial que entró en vigencia desde su promulgación. Se inició ya la exigencia del pasado judicial aquí en el límite político internacional. Varios extranjeros tuvieron que retornar al no tener este documento. Todo extranjero que va a ingresar a Ecuador debe que presentar antecedentes penales. Caso contrario, no pueden ingresar. Nos damos la vuelta, por favor. Gracias. La medida migratoria tomó por sorpresa a cientos de extranjeros que intentaron ingresar al país por Rumichaca desde tempranas horas, generando reacciones de incomodidad, sobre todo a quienes ingresan únicamente hasta Tulcán por comercio, turismo e incluso parentesco familiar. Que tenga el pasaje judicial, sino que me regrese, me dice. Yo voy aquí a la casa de mi mamá y me regrese. No, necesito el certificado de antecedentes de policía para poder pasar. Tengo que regresar, sacar y pueden volver a ingresar. Los controles se realizan tanto a peatones como a los ocupantes de vehículos de servicio público y particulares, socializando el acuerdo ministerial, pero también inadmitiendo el ingreso a quienes no presentan el pasado judicial apostillado. La verdad que estoy todavía desconcertada, no sé qué está pasando a ciencia cierta, solo lo que uno medio ve por las noticias. Los controles generan congestión en el ducto internacional, sin embargo la medida es respaldada por los extranjeros, que apoyan toda medida que vaya en pro de la seguridad ciudadana. Me parece muy importante el pasado judicial porque eso es lo que nos está marcando la diferencia, qué personas son las que están ingresando a cada país. Sí, pero porque es que entra mucho vándalo, tanto colombianos como venezolanos. Excelente lo que están haciendo. Por su parte, Colombia decidió incrementar la presencia policial y militar con uso de tanquetas que permanecen en el ingreso al país vecino, a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno en territorio ecuatoriano. De manera inmediata se han desplegado un promedio de 180 hombres ubicados en los sectores como tenemos el sector de Chiles en nuestro municipio de Cumbal, tenemos en nuestro puente internacional de Rumichaca, en el municipio de Carlos Ama, y en el sector de La Victoria de Ipiales. Varios extranjeros no lograron ingresar al país, obligados a retornar por el certificado de antecedentes penales para continuar su viaje. El gobierno de Daniel Noboa propone elevar del 12 al 15% el impuesto al valor agregado. Esto es parte del tercer proyecto económico urgente del presidente que ya fue enviado a la Asamblea Nacional. Un aumento de 3 puntos en el IVA es parte del proyecto económico urgente que el gobierno envió a la Asamblea Nacional este viernes para su aprobación. El incremento en este impuesto, dice el presidente, ayudará a financiar el conflicto armado interno. Con 4 artículos, 2 disposiciones generales y 1 disposición reformatoria, la propuesta del Ejecutivo busca recaudar más de 1.300 millones de dólares al año. Sin embargo, si la ley se aprueba, regirá a partir de marzo, por lo que para este 2024 se recaudará 1.071 millones de dólares. La normativa que ya fue presentada a la Secretaría de la Asamblea Nacional sustenta que la presente ley tiene por objeto enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica, por lo cual atraviesa el Ecuador y que ha agravado la difícil situación fiscal. En su segundo considerando establece el ámbito de aplicación y lo señala a nivel nacional. Así también precisa en el artículo 3 que a esta normativa se acogerán personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeros que residan o realicen actividades económicas en el país. Este aumento de tarifa del IVA se plantea de forma indefinida, pues no establece temporalidad. El plazo para el trámite económico urgente en la Asamblea Nacional será de 30 días, lo que quiere decir que tendrán hasta el 11 de febrero para realizar algún pronunciamiento. La recaudación por el IVA es la segunda más fuerte dentro del presupuesto general del Estado, después del impuesto a la renta.
Y este proyecto de ley urgente que busca incrementar el IVA divide a las bancadas en la Asamblea Nacional. El PSC y la Revolución Ciudadana se niegan al alza de impuestos, pero hablan de otras alternativas. En efecto, tomó por sorpresa a todas las bancadas legislativas aquí en la Asamblea Nacional el proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa a la medianoche. Pero ¿cuáles han sido sus primeras reacciones? Por ejemplo, en el Partido Social Cristiano, en Construye y también en la Revolución Ciudadana le dicen no al incremento del IVA. Pero plantean otras alternativas, por ejemplo, hablan de una contribución especial, lo que ya se hizo, por ejemplo, en el terremoto. Quienes sí le dicen no a este proyecto de ley, tal y como llegó a la Asamblea, es en Pachacútic. El tercer proyecto de ley económico urgente del presidente Daniel Noboa pone a prueba el pacto que hasta ahora ha operado entre las tres bancadas más grandes de la Asamblea Nacional. El jefe de Estado envió el documento a la medianoche y plantea el incremento del IVA al 15%. En el Partido Social Cristiano dicen que no apoyarán un incremento permanente de dicho impuesto, pero no se cierran a otras alternativas que las pondrán sobre el debate, aseguran. Hemos dicho que estamos en contra de aumentar los impuestos. Lo que podemos quizá proponer sería a la final es crear una especie de contribución especial temporal mientras dura la guerra y que sea depositada quizá estos recursos en una cuenta especial para poder financiar la guerra en la que nos encontramos. En la Revolución Ciudadana tienen una postura similar, no al alza de impuestos que afecten a la mayoría de ecuatorianos, pero sí que los grupos económicos grandes aporten, pues dicen que están claros que el gobierno necesita recursos para financiar esta guerra interna. Pero porque hay que ver el tema también de la temporalidad, ¿no? Para ver para cuándo va a ser, para qué fines van a ser concebidos. Por eso no podemos adelantar unos criterios, sino conocer a profundidad el contenido. Mientras que los legisladores de Construye niegan su apoyo al proyecto de ley tal y como fue enviado. Hay que revisar alternativas, explican. Con estas observaciones que son muy profundas, muy directas, no. No obstante, hay que revisarlo, hay que todavía analizarlo a nivel macroeconómico. Pachacútic le da un no rotundo a la propuesta. Entonces es un golpe y una traición al pueblo, a la mayoría. Estas primeras reacciones le ponen cuesta arriba el camino al gobierno para conseguir los votos. Sin embargo, ADN dice que irá por el diálogo, pero les recuerda porque estos recursos son necesarios. Dígales que no van a tener armas para poderse defender. Dígales a las familias de los policías y los militares de acá que están este rato sin gasolina para patrullar. Dígales que si una bala o un metro les puede matar porque están utilizando chalecos de antibalas caducados. Eso hay que responderle. El proyecto busca reunir recursos para enfrentar el conflicto armado interno. Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó de manera unánime la Declaración de Defensa de la Democracia y la Paz Social en la República del Ecuador, que establece el respaldo al régimen democrático en el país, además de reconocer el esfuerzo del gobierno ecuatoriano por restaurar el orden público y el rechazo a todos los actos violentos registrados en el Ecuador. La canciller de la República hizo una actualización de la crisis de seguridad y agradeció el apoyo a todos los países de la región. Además, aseguró que Ecuador busca eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada transnacional. El Estado ecuatoriano tiene la convicción de que la paz y la seguridad son elementos que conducen al desarrollo. Por tanto, eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada transnacional son objetivos que busca alcanzar el Ecuador. Por ello es menester contar con el apoyo decidido de la región. El sistema interamericano debe contribuir a la articulación de la cooperación, la construcción de capacidades y la transferencia de tecnología para superar los desafíos que presentan las amenazas a la seguridad. Los hechos de esta semana en Ecuador nos deben preocupar a todos. El país enfrenta una grave crisis acompañada de una ola de violencia. El terrorismo es una de las peores formas de violencia y el ataque a la paz y la seguridad internacional constituye una grave amenaza a la seguridad, a las instituciones, a los valores democráticos. Debemos unirnos todos en la condena firme e inequívoca a estos actos violentos. Y por eso saludamos la declaración aprobada en el día de hoy. Ahora les contamos que alias Fito es buscado también en territorio colombiano según medios de comunicación del vecino país. La organización Los Choneros mantendría vínculos operativos con las disidencias de las FARC. Indagan si Fito, capo que desató caos en Ecuador, ingresó a Colombia. Es el titular del medio colombiano El Tiempo. Marta Soto, editora de la unidad investigativa del Rotativo, confirma que las Fuerzas Armadas colombianas están también
tras la pista del cabecilla de los choneros. Lo confirmó el propio comandante de las fuerzas militares de nuestro país. Colombia y Ecuador, hablando en términos delincuenciales, trabajan en llave. Es mucho más fácil que lo muevan por las trochas porosas de las narcorrutas que compartimos lamentablemente entre Colombia y Ecuador. Como antecedentes, detalla Soto, la muerte de Junior Roldán, alias JR, en territorio colombiano y los nexos existentes entre los choneros y las disidencias de las FARC. Pero el hecho de que hayan asesinado a JR en el centro del país quiere decir que han llegado mucho más allá, que se han establecido aquí en Colombia, que hay una conexión directa. Nosotros estábamos preparando un informe para este fin de semana que se nos adelantó ni más ni menos que el comandante del Ejército de Colombia, en donde confirma que tienen conexiones con las disidencias de las FARC, especialmente con la estructura que se llama la Oliver Sinisterra y otra que se llama la Carolina Ramírez, que actúan precisamente en el sur de Colombia, frontera con Ecuador. Pero también hay evidencia de que tienen digamos que algún tipo de conexión de narcotráfico con la llamada Marquetalia. En el vecino país del norte, las fronteras se han reforzado ante la declaratoria de conflicto armado interno que ha hecho Ecuador y ante las declaraciones del presidente Noboa de repatriar a reos colombianos. Acá en Colombia lo vemos procedimentalmente complicado, pero desde la orilla del Ecuador entendemos la emergencia que están pasando y vamos a ver cómo van a arreglar esto entre gobiernos. Al momento, Colombia ha desplegado 1.500 efectivos militares en la frontera con Ecuador, ante la posibilidad de que terroristas huyan de los operativos y busquen establecerse en su territorio. Un tema que trasciende fronteras.